señoras y locares, yo soy el loco. Gamer, bienvenido a noticias, bueno, novedades sobre el mundo de los videojuegos. Ya hoy es lunes. Inmediatamente vamos a empezar con Capcom, y es que tiene un contador de 6 días, ahí ver en pantalla cuántos minutos quedan, pero un contador de días y horas, como puede ver en la página principal. Anteriormente, para saber de qué es, qué había rumores, de qué había rumores, supuestamente que se iba a anunciar el Resident Evil 4 Remake. Era lo que estaba sonando, puede ser otra cosa, puede ser varios títulos también, pero hay que ver. Tal vez anuncie el videojuego Dragon's Dogma 2, o tal vez anuncie el misterioso Resident Evil Revelation 3, el remake del 4, o quién sabe qué. Pero hay un contador, pero como ya dije, lo último que se ha estado hablando, los rumores, las informaciones, sería Resident Evil 4 Remake. Pero ya veremos, entonces, que estaremos atentos a lo que anuncie Capcom dentro de 6 días y unas horas. Pasamos ahora con la página principal, la oficial SNK Global, y esta desmiente una noticia supuestamente de un Meta Sleuth Awakening. Entonces, que ella desmiente y dice que es fake. Supuestamente sería para Play 5 y Play 4, pero ella misma sale y dice: esto es mentira, no es oficial, no fuimos nosotros. Parece ser alguien, ¿no? Estaba aburrido, no encontraba qué hacer y dijo: estoy aburrido, estoy harto de rascarme las bolas, estoy harto de joder en Twitter, a ver qué hago. Bueno, voy a hacer que se anunció un nuevo Metal Slug. Y eso hizo, pero ha sido desmentido inmediatamente por la página oficial global de SNK. Pasamos ahora con la demo de Babylon Fall, que dije que llegaría, bueno, a final de este mes a PlayStation. Pues bien, empecé, llegará el próximo mes también, lo dije. Es bueno que lancen una demo para que los usuarios de PC, que es donde yo lo jugaría, realmente podamos ver, ¿no? Si realmente me interesa, no me interesa. Como ya dije, sí llama mi atención, pero como que necesito jugarlo para que me convenza, para ver si realmente vale la pena. Entonces, que el próximo mes habrá una demo también para PC. Entonces, que esto es algo positivo. Pasamos ahora, para muchos usuarios que están pidiendo Bloodborne para PC, usted lo quiere, lo desea, lo anhela, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted está loco que yo le diga locón. Dilo. ¿Se anunció ya para PC? Locón, dilo. Pues déjame decirte que no. No. Lo que hay de momento es una especie de demo, como un mob, estilo Bloodborne, que lo verá en pantalla. Welcome to Jurassic Park. Para lo que es Dark Souls 3. Es como una prueba y, bueno, mientras tanto, ¿no? Mientras se anuncia el DPC, vaya practicando con este mob. Entonces, que, bueno, todavía no está terminado, pero están ahí tratando de hacer el Bloodborne en Dark Souls 3. Algo es algo, por lo menos, ¿no? Algo es algo a lo que se anuncia la versión de PC. Pasamos ahora con Phil Spencer, que estaba en Japón, que supuestamente algo se llevó Phil Spencer. Al parecer no vino con las manos vacías, sino que algo se llevó. Hay que ver si lo hacen o hay alguna compra. No creo que lo anuncien por ahora, porque hay un proceso con Activision Blizzard. Entonces, que vamos a ver. No sé si juegos para Game Pass, si, por ejemplo, financió algunos videojuegos, no lo sé. Pero según lo que dice este usuario, que Phil Spencer ha comprado un estudio en Japón. Ya veremos si es verdad, si es mentira, pero eso es lo que está sonando últimamente.
Entonces que, bueno, ya veremos si es verdad o es mentira, pero muy difícil que Phil Spencer vaya de turismo a Japón. No va a ir a visitar y conocer a Japón, sino a hacer negocios. Algo traería. Pasamos ahora con las notas de Horizon Forbidden West, que acaba de salir, ya están publicadas hace unas horas. Lleva 93 críticas, señores. Y como verá en pantalla, tiene un 89. Lo curioso de todo es que tiene 4 críticas en mixto, como puede ver en pantalla, y lo verá, donde la prensa lo puntúa por debajo de, bueno, de un 70. Entonces hay prensa que dice lo siguiente, según estuve leyendo: el videojuego es repetitivo, la misión es secundaria, como que los niveles no están bien estructurados. Pero hay cosas que ellos criticaron de la primera entrega y supuestamente aquí se repite. Hay que jugar el videojuego, yo siempre lo digo. Juegue el videojuego, vea gameplay, asesórese bien y disfrute del videojuego. Y usted mismo saque sus conclusiones. Pero de momento, claro que convence a la prensa, pero se sigue más o menos manteniendo como el primero, que fue también un 89. Se queda fuera de los 90. Entonces que esto es de momento, pero como ya dije, lo que diga la prensa no debe importarle, sino que juegue el videojuego, pero más o menos nos da una idea de qué tiene el videojuego. Y al parecer mucha prensa sigue criticando cosas que, bueno, no se mejoraron, pero quien ha jugado la primera entrega y luego cuando juega la segunda puede sacar sus propias conclusiones. También el videojuego para PlayStation 4 tendría 2 discos, como puede ver la carátula, ¿eh? Esto es una carátula oficial y la versión de PlayStation 4 tiene 2 discos. Pasamos ahora con esta comparativa de IGN sobre la versión de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y los 2 modos de PlayStation 5. Modo resolución y también modo rendimiento. Realmente viendo la diferencia, que es muy notoria, una diferencia la verdad que no quiero jugar a la versión de Play 4. Yo jugar, miren eso, jugar la versión de Play 4, la verdad, con una diferencia tan notoria, le doy la razón a todo aquel que me dice, locón, pásate una Play 5. Yo, la verdad, bueno, no lo quería hacer, pero viendo la diferencia tan grande, voy a tener que incluso vender mi Serie S y voy a vender, bueno, la 1060 que me queda ahí. Y algo que tengo de dinero, voy a salir a comprar de inmediato una Play 5. Si en mi país cuesta $1,200, $1,400, lo voy a dar porque la diferencia es tan grande, señores, que me da vergüenza jugar en PlayStation 4. Si tienes una PlayStation 4 Pro, deberías hacer lo mismo. Vende lo que tengas allí, sal a comprar una Play 5. Da lo que te pidan, dalo, porque no hay. Pero alguien que la tenga, un revendedor, tú le puedes dar algo más y te la dará. Pero viendo la diferencia que estoy viendo, la verdad no jugaría la versión de PlayStation 4. Parece una que es la versión de PlayStation 3 y una de PlayStation 4. Es que la diferencia es tan notoria que no puedo, señores. Increíble. Guerrilla no se lo ha currado. Pensé que se lo iba a currar más. Pero viendo esta comparativa de IGN, es que la verdad es, no puedo jugar en Play 4. Lo siento. Este videojuego no lo puedo jugar. Es que miren la diferencia. Es tan notoria la superioridad que PlayStation 5 deja en pañales a Play 4. Yo no puedo realmente. No puedo jugar. Entonces que con esta diferencia no me queda más que agarrar mi Serie E. ¿Dónde está? Aquí arriba. Mi Serie S. Déjame desconectarla. A ver. Mira, tengo una Wii ahí. La Wii. Voy a vender la Serie S que la acabo de comprar. La Nintendo Switch. A ver, necesito una Play 5. Ah, pero ahí está la Play 4. Ya yo creo que me llevo la Serie S, la Nintendo Switch, la Play 4, la 1060 que me queda ahí. Que puedo levantar $250 o 300. Bueno, tal vez $200. Alguien me la compra. Y una Wii. Bueno, que me den algo por la Wii. Me den $50 y por, bueno, tengo una de esa antigua, tal vez vale algo, ¿no? Es un clásico de los clásicos. Bueno, señores, los dejo porque tengo que salir huyendo por una Play 5 viendo la diferencia tan grande. Es que lo que tenemos PlayStation 4, tenemos que sentir vergüenza. No puedo jugar así, lo siento, pero ya tengo, bueno, ya, a ver.
Bueno, estoy un poco cargado. Me llevo todo, señores. Hasta la próxima. Tal vez cuando me vea tengo la Play 5. Voy a vender todo esto porque tengo que jugar Horizon Forbidden West con esos super graficazos, señores, que deja en pañales a la versión de Play 4. Señores, nos vemos. Nos vemos.